Estamos de vuelta cuando son las 7 de la tarde con 53 minutos. Lo anunciábamos antes de ir a la pausa, sin aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales. Es una de las medidas que contempla el protocolo sanitario que informó el gobierno durante esta jornada para el regreso presencial a las clases. Para conversar de este tema ya estamos en contacto con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, alcaldesa. Muy interesados en conocer su posición respecto a este tema y partamos precisamente con eso. ¿Usted es partidaria de volver a la presencialidad? Sí, absolutamente. O sea, cualquier persona que haya estado en contacto con niños y niñas a nivel comunal sabe lo importante que es hacer todos los esfuerzos para que puedan volver de manera presencial. Es algo que ellos mismos suplican, esperan, necesitan. Y por eso yo creo que acá el desafío de las autoridades, quienes estamos tomando decisiones, es buscar aquellas condiciones necesarias para ir asegurando que este regreso a clases sea efectivamente seguro y donde la normalidad sea la presencialidad y que en casos extraordinarios podamos efectivamente tomar medidas de resguardo, seguir protocolos, pero con la presencialidad de todas maneras por delante. ¿Presencialidad obligatoria, alcaldesa? Mira, yo creo que cuando hablamos del cuidado de niños y niñas, también tenemos que pensar en todo lo que se está perdiendo cuando no están volviendo a clase. Yo entiendo que a veces los padres apoderados tienen miedo, tienen temor de la vuelta a clase, pero la verdad es que hay que ir a las cifras. Cuando uno ve que más del 90% de niños y niñas están vacunados con sus esquemas completos, cuando la vacunación ha aumentado, en realidad no diría que tiene que ser obligatorio, pero sí creo que tenemos que saber ponderar el daño que se está causando por una decisión que creo yo es no fundamentada. Alcaldesa, en ese sentido, ¿se equivoca el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al sostener totalmente lo contrario incluso de lo que ha planteado el presidente electo, Gabriel Boric? Sí, mira, yo creo que las comunas efectivamente tienen condiciones distintas y ahí no me gustaría entrar a opinar sobre cuáles son las condiciones particulares de Recoleta y su establecimiento educacional. Lo que sí creo que es muy importante es efectivamente ir precisando cuáles son las condiciones de seguridad. Por ejemplo, el año pasado cuando llegamos acá a la comuna, en asociación con la Universidad de Chile, ellos nos contaban que en distintos colegios privados estaban trabajando con medidores de dióxido de carbono para las salas, que te permitan identificar inmediatamente si un espacio necesita ser ventilado. Eso, ¿por qué pasaba en los colegios privados y no en los colegios públicos? ¿Qué hicimos? Adquirimos medidores. Hemos hecho además una inversión en purificadores de aire para las escuelas especiales que tenemos, donde hay niños y niñas que a veces tienen dificultades respiratorias y el uso de la mascarilla se hace complejo, y ahí entonces nos preguntamos cuál es la condición, purificadores de aire, hicimos la inversión. Entonces, las comunas efectivamente son muy diversas una de otra, tienen distintos recursos y distintas capacidades de respuesta. Lo importante es cuáles son las condiciones, cuántos son los recursos y si las comunas no cuentan con ellos, que puedan contar con ellos. Esa es la pregunta y la responsabilidad del gobierno saliente y del gobierno entrante, por cierto. Bueno, sin lugar a dudas, qué duda cabe que las condiciones comuna a comuna son totalmente distintas y de la brecha que existe a nivel socioeconómico, ya hemos conversado, bueno, tantas veces. Vamos avanzando, alcaldesa, con este protocolo que presenta el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es su opinión sobre el protocolo y si está de acuerdo con la eliminación de los aforos? Sí, yo creo que ese es un punto que genera dudas porque tenemos, y esto ha sido un poco característica del manejo de la pandemia, muchas informaciones contradictorias. Entonces, en los colegios no tenemos aforo, pero en las oficinas sí tenemos aforo. Nosotros en el municipio funcionamos con números de aforo dependiendo de las distintas salas de reuniones, las oficinas. Entonces, en realidad es un poco incongruente que avancemos de manera segmentada. Creo yo que eso no contribuye a la claridad de la comunicación que estamos transmitiendo. En todo caso, de todas maneras, el año pasado nosotros partimos con sistemas de turno en los colegios, que es algo que está aprobado, que no era, la verdad, óptimo, porque muchas familias se quejaban de que necesitaban más clases para sus niños y niñas, pero también se puede probar. O sea, a lo que voy es que también a este proceso nos vamos a sumar con una convicción, ¿cierto?, pero también con la flexibilidad necesaria en caso de que
no, ojalá no suceda, pero si hay una nueva variante, si hay alguna condición que haga que sea más difícil la presencialidad, por supuesto que hay que reevaluar. Y por eso es tan importante, primero, tener la evidencia científica a la mano, continuar el proceso de vacunación, sobre todo para las personas que no lo han hecho, y en el fondo irnos adaptando en comunidad, con las comunidades educativas, en conversación y diálogo. Bueno, y pese entonces que, de acuerdo a lo que usted decía recién, le haga ruido, por decirlo de alguna manera, que el protocolo elimine los aforos, pese a eso, igual va por la presencialidad. Sí, así es. Y en el fondo, la medida de la medición del dióxido de carbono nos puede ayudar también, nos va a ayudar muchísimo justamente a ir testeando de manera muy fidedigna cómo están funcionando los aforos en concreto. Es decir, es distinto tener 20 estudiantes en una sala que tener 40. Ahora, ¿qué tan distinto es? En una sala particular que tiene cierto metraje, que tiene cierto distanciamiento, eso lo vamos a saber con las mediciones que podemos hacer y que además son bien claras. O sea, sobre 650 ppm de dióxido de carbono hay que ventilar, se sale, se vuelve a entrar. Sí, es que se lo pregunto también pensando en que este mismo protocolo señala que niños, niñas, menores de 6 años no tienen que usar de manera obligatoria la mascarilla. Y sabemos que en muchos colegios públicos los cursos no necesariamente son de 20 personas, son de bastante más. Sumamos a eso los profesionales de la educación. Entonces, en definitiva, igual se puede generar un riesgo bastante peligroso. Claro. Sí, o sea, ahí efectivamente puede haber un riesgo, porque sabemos el uso de la mascarilla, la distancia, la ventilación, son las principales medidas para evitar el contagio. Entonces, claro, efectivamente eso es una medida, yo creo, un poco a partir de un criterio de la existencia diaria de niños y niñas, que es más difícil fiscalizar el buen uso de la mascarilla. Yo tendría ojo con eso, y por eso además también tenemos comunidades educativas, profesores, profesoras, asistentes de la educación, que van a poder ir mirando casi día a día cómo evoluciona esto. También hemos invertido, por ejemplo, en test de antígenos para poder detectar rápidamente si es que existen brotes en la comunidad pedagógica. Ahí podemos también retroalimentar y decir, mira, efectivamente es insostenible que los niños estén sin mascarilla, esto hay que recuperarlo. Entonces, creo yo que hay que tener evidencia científica, hay que tener capacidad de adaptación y entender que este es un proceso al cual nos seguimos adaptando, seguimos aprendiendo de cómo convivir con esta pandemia. Pero lo que es innegable es que niños y niñas necesitan retomar sus procesos de socialización y de aprendizaje. Alcaldesa, ¿usted ha sostenido algún tipo de contacto con el equipo que integra el futuro Ministerio de Educación que asume el próximo 11 de marzo? Y se lo pregunto pensando en si efectivamente este nuevo equipo ha pensado en alguna modificación, por ejemplo, al protocolo que presentó el actual ministerio. Sí, la verdad es que reunión no hemos sostenido todavía. Sí tenemos mucho interés y ya se lo hemos planteado al próximo subsecretario de redes de salud pública, Cristóbal Cuadrado, para justamente poder llevarle con, digamos, bien específicamente algunos requerimientos en torno, por ejemplo, al costo de la vacunación, el costo que significa para la APS vacunar y que no nos alcanza con lo que el Ministerio ha dado hasta ahora, entre otras medidas. Entonces, eso es algo que nos interesa muchísimo relevar desde las alcaldías, que por supuesto conocemos muy bien lo que pasa en cada una de nuestras comunas. Entonces eso es algo en lo que vamos a trabajar. Ahora los equipos están muchos en vacaciones, están volviendo, pero ya la próxima semana queremos sostener esas reuniones de todas maneras en un ánimo constructivo, que es lo que más se necesita hoy día. Sí, es que estamos un poco contra el tiempo, pensando en que el inicio del año escolar es el próximo 2 de marzo. Usted hablaba, alcaldesa, sobre el proceso de vacunación. ¿Ve posible que en algún minuto colegios de la comuna se conviertan en centros de vacunación precisamente para los menores que asisten a las aulas? Mira, nosotros hemos optado por tener un centro de vacunación. En este momento estamos trabajando para construir un vacunatorio, adaptar un lugar especial que no son colegios y que, en el fondo, claro, hacen que los apoderados tengan que llevar a sus niños y niñas a vacunarse, que ha funcionado muy bien. Tenemos la tasa de vacunación más alta del sector oriente de la región metropolitana. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque ante cualquier cosa, alguna reacción alérgica, quizás nervios, cualquier cosa, tenemos ahí
de manera expedita, rapidísima, todos los elementos para reaccionar rápidamente. Elementos que tienen que ver con medicina, que tienen que ver con aparatos que puedan ser necesarios, pues, si es que se necesita alguna intervención. Y así hemos trabajado y ha funcionado bastante bien. Esa es la estrategia que hemos cogido en la comuna. Alcaldesa, llevemos todo lo que hemos conversado a la práctica. Próximo 2 de marzo, inicio del año escolar, de acuerdo ha informado el Ministerio. ¿Cómo han preparado la infraestructura? Definamos, por ejemplo, cómo va a ser una sala de clase a la que asisten 25, 30 niños y niñas. Bueno, de partida, cada establecimiento tiene su tótem para medir la temperatura de niños y niñas. Tiene además alcohol gel a disposición. Cloro, se sanitizan permanentemente con una empresa externa. Además, cuenta con espacios demarcados para reforzar la idea de mantener la distancia correspondiente. Y por otro lado, también dentro de cada sala se va a buscar maximizar la distancia entre los distintos escritorios y, por supuesto, énfasis muy grande, y esto es algo que las comunidades han ido incorporando, en la ventilación de los espacios. Esas son medidas bien importantes y que vamos a estar asegurando de aquí en adelante. Ah, y el tema de las mascarillas también es algo en lo que hemos invertido. ¿Y alguna protección en particular para los profesionales de la educación? Son los implementos que se sabe que protegen y que tienen una incidencia en esto, ¿no? Mascarilla, vacunación, distancia. Y en eso, siendo consistente, deberíamos estar bastante protegidos. ¿Y cómo le responde al presidente del Colegio de Profesores que no está de acuerdo con la presencialidad y constantemente su argumento es el riesgo que significa? Sí, yo creo que hoy día la carga de la prueba está justamente en cuáles son los argumentos para no regresar a la presencialidad. Y esos argumentos hoy día no los escucho, no están bien establecidos. Porque estamos en una situación muy distinta a la de 2 años atrás. Tenemos niveles de vacunación altísimos, hemos aprendido de la pandemia. Entonces, riesgo siempre va a haber. El tema es cómo uno gestiona ese riesgo. No puede simplemente decir, esto no se hace y me niego a cualquier posibilidad de adaptar o de ver formas de cómo esto funciona. Entonces, creo yo que si bien es una postura que se puede escuchar y en el fondo dialogar, al menos hasta ahora creo que los argumentos son débiles versus la gran necesidad que tienen niños y niñas de retomar sus procesos pedagógicos. Alcaldesa, para finalizar esta conversación con CNN Chile, ¿cuál es el llamado que le hace a los padres? Porque muchas veces son ellos los que tienen cierta reticencia y también cierto temor de enviar a los niños, niñas y adolescentes a los colegios, pensando que muchas veces también dentro de una casa viven adultos mayores o personas con alguna enfermedad de base. ¿Cómo tranquilizar el temor que de manera súper válida pueden sentir los apoderados? Sí, totalmente. Yo creo que acá no se trata de juzgar, sobre todo los temores en algo tan básico como la vida de nuestros seres queridos. Sí, insisto en la importancia de seguir la evidencia científica y lo que ha funcionado. A quienes no han seguido su esquema de vacunación, que lo hagan. Está comprobado que reduce la posibilidad de un contagio mortal, que reduce además la carga viral, por lo tanto ayuda a disminuir los contagios, entre otros muchos beneficios. Entonces, ese es un llamado muy importante y, por supuesto, a que sus niños y niñas sigan el esquema completo de vacunación como ha sido recomendado. Alcaldesa Emilia Ríos de la comuna de Ñuñoa, le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, cuídate mucho. Que esté muy bien, nosotros vamos a hacer un alto en Hoy es Noticia, a la vuelta seguimos con más.